Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Día a día convivimos con la radiación electromagnética. Cuando estamos en contacto con computadoras, hornos, el celular, el control remoto, rayos X, aparatos de radio y un largo etcétera. Pero este tipo de ondas también se utiliza para la exploración espacial. Veamos lo que sucede con una misión cuando las comunicaciones fallan. La sonda china Tianwen-1 permanecerá desactivada unos 50 días a partir de mediados de septiembre por el efecto de la radiación electromagnética solar. Durante ese periodo, la Tierra y Marte se encontrarán a la máxima distancia y alineados con el Sol entre medias, por lo que la radiación electromagnética solar afectará a las comunicaciones, explicó Zhang Rongqiao, diseñador jefe de la Tianwen. Dicha radiación hará difícil las comunicaciones entre los componentes de la misión, formada por una nave orbitadora, un módulo de amartizaje y un vehículo explorador llamado Zhurong, y el control desde la Tierra. Cuando la misión pueda retomar las operaciones a mediados de noviembre, el Zhurong se dirigirá hacia la utopía Planitia, el mayor cráter del sistema solar, causado por un impacto de un meteorito con más de 3.500 kilómetros de diámetro. La Tianwen-1 es la primera misión china de exploración a Marte y tiene como objetivo encontrar más pruebas de la existencia de agua y hielo en este planeta, así como llevar a cabo investigaciones sobre la composición material de su superficie o las características del clima. A lo largo de la historia, a través de la angiología, la neuroanatomía, la artrología, la osteología y la coloproctología, se han logrado importantes avances médicos. En la siguiente nota se revelan datos sobre este tema que muy probablemente jamás habías escuchado. Gluteus Maximus. No, no vamos a hablar de un legionario romano. Gluteus Maximus es el nombre del músculo más importante de los que componen una de las partes más incomprendidas de nuestra anatomía, el trasero. El trasero está formado por dos partes a las que llamamos pompis, asentaderas o, más propiamente, nalgas. Cada nalga tiene tres músculos, el gluteus minimus, el gluteus medius y el músculo más grande y poderoso de todo nuestro cuerpo, en muchos sentidos. El gluteus maximus. Generalmente estos músculos están recubiertos de una capa de grasa, lo que les da una forma redondeada, en la mayoría de los casos. Pero, ¿para qué sirve el trasero? Algunas culturas afirman que es la parte que Dios o la naturaleza designó para castigar a los niños, por su carnosidad y por no contener órganos vitales. Los papás de antes escogían esa zona para dirigir su furia sin causar daños permanentes, al menos daños físicos. Afortunadamente, la práctica de las nalgadas es cada vez menos común, ¿o no? Pero hablando científicamente, su función más evidente es, ¿adivinas? ¡Sí! Nos permiten sentarnos. Gracias a su acoginamiento, evitamos lastimar los huesos isquiones al cargar todo nuestro peso en esa zona. Aunque otros primates también tienen traseros que les sirven para sentarse, en los seres humanos, por lo menos en algunas culturas, el trasero también está asociado con el atractivo sexual. Las estatuillas femeninas de la antigüedad, como la Venus de Willendorf, lo mostraban de manera prominente y algunos científicos piensan que, al estar vinculado con el tamaño de las caderas, el tamaño del trasero era indicador de la capacidad de una mujer de tener hijos. Y como la grasa también tiende a acumularse ahí, un trasero redondeado significaba que una mujer estaba saludable y bien nutrida. Por cierto, a un hombre o una mujer que tiene bonito trasero se le llama calipigio, que es una palabra que viene del griego y que casi no usamos. Sin embargo, estos significados no han sido iguales durante todo el tiempo y todas las culturas, y ni siquiera de una persona a otra. Además, ¿será posible que la evolución haya desarrollado este poderoso músculo sin un motivo más fundamental? Los glúteos también cumplen una importante labor en el aparato locomotor.
Gracias a ellos podemos levantarnos, permanecer erguidos mucho tiempo, pararnos en un pie y realizar toda clase de movimientos de la cadera. Un importante papel es el de empujarnos hacia adelante al correr. Somos los únicos primates capaces de correr a gran velocidad y un trasero fuerte, junto con nuestro magnífico sistema de enfriamiento, el sudor, nos hace ser de los mejores corredores de largas distancias del reino animal. Solo los caballos nos pueden ganar un maratón. Y no siempre. Esta capacidad de correr por mucho tiempo es la que nos permitió cazar presas más grandes y rápidas que nosotros, persiguiéndolas hasta cansarlas, como aún lo hacen los bosquimanos del Kalahari. Y muchos científicos piensan que esta cacería por persistencia, junto con la posibilidad de huir de los depredadores y la de migrar a tierras más prósperas, han sido fundamentales para nuestra evolución. Y todo gracias a nuestro hermoso trasero. Curiosamente. Ecuador ocupa el segundo lugar en diversidad de aves y es uno de los más biodiversos en todo el mundo. Posee el 10% de todas las especies de plantas del planeta, el 8% de las especies de animales y el 18% de aves del mundo. Además, cuenta con 10 parques nacionales y 14 reservas naturales consideradas Patrimonio Natural de la Humanidad y áreas protegidas por el Estado. Un ejemplo es Seploa. Hasta la parroquia de Arajuno, en la Estación Científica Amazónica Jurijuricausay, manejada por la Universidad Central del Ecuador y la comunidad quichua de Pablo López Oblanalto Seploa, Cantón Arajuno, provincia de Pastaza, se trasladaba frecuentemente un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas, liderado por el docente investigador Iván Jacome, para continuar una investigación pese a la pandemia. Los objetivos del proyecto se enfocaron en fortalecer la capacitación de técnicos indígenas de la comunidad de Seploa para el monitoreo de mamíferos terrestres mediante fototrampeo, caracterizar la diversidad de mamíferos terrestres grandes y medianos de importancia biocultural para Seploa, contrarrestar la extinción de varias especies de fauna silvestre como resultado del incremento poblacional y centros urbanizados cerca de la estación científica, proveer de información actualizada sobre la riqueza y estado de conservación de la fauna local. Para la investigación, se aplicó la técnica de fototrampeo y se colocaron 20 cámaras en distintos puntos en una superficie de 1000 hectáreas de bosque protector. Luego de procesar los datos, se constató la existencia de 29 especies de mamíferos terrestres grandes y medianos. La prioridad dentro de la investigación fue el intercambio de conocimientos entre los pobladores y el grupo de investigadores. Los resultados de la investigación permiten que los habitantes de Seploa reconozcan la diversidad de especies que habitan para promover la conservación y evitar la caza indiscriminada por parte de las comunidades aledañas al bosque protector. De mi parte, agradecerles a todos los compañeros por este trabajo o por esta reunión que a nosotros da esta felicidad, este ánimo de continuar con ustedes trabajando. La Organización Mundial de la Salud estima que la pandemia ha dejado entre 6 y 10 millones de muertes a nivel mundial. Tan solo en el 2020, la cifra fue de al menos 3 millones. El 90% de los países sufrió un colapso en los sistemas de salud. La detección oportuna del virus fue una de las principales problemáticas. Este nuevo dispositivo podría ser de gran ayuda. Ormai i test anti-Covid sono tantissimi, ma tra poco potrebbe arrivare una novità che permetterebbe di avere risultati affidabili in pochi minuti, anche in zone isolate. Si tratta di un test che utilizza il fiato del paziente. E sì, basta semplicemente respirare nel dispositivo per sapere dopo pochi minuti se si è positivi oppure no. Il device utilizza un sistema di analisi del condensato di aria espirata. L'antigene virale presente nel condensato di aria espirata si lega con delle macromolecole, genera un segnale che viene letto e amplificato dal device, per cui dopo circa un minuto avremo la positività o la negatività, a seconda della presenza o meno dell'antigene virale.
Il dispositivo funziona anche a batteria, quindi può essere usato praticamente ovunque. I test dimostrano che i risultati sono quasi sovrapponibili a quelli dei tamponi molecolari, con una precisione del 99% sui casi negativi. Grazie a questi dispositivi sarà possibile fare test immediati e precisi, ad esempio in aziende oppure scuole, e anche grazie al fatto che per somministrarli non c'è bisogno di personale sanitario. Anche i costi promettono di essere molto abbordabili. Il boccaio e il sensore sono monousi, per cui dopo l'utilizzo va eliminato completamente e si deve sanificare il device. Il costo attualmente è previsto all'incirca di $10 ad esame. Il 25% della vita marina abita in los arrecifes de coral de todo el mundo. Esas zonas proveen de nutrientes y alimentos a más de 1,000 millones de habitantes en el planeta. También absorben nitrógeno, carbono y además ayudan a proteger las costas del desgaste causado por las olas. Sin embargo, los seres humanos no les hemos dado la debida importancia y hoy están en peligro. Tailandia prohíbe el uso de cremas de protección solar que contengan alguno de los 4 químicos identificados como dañinos para el crecimiento de corales. El Departamento de Parques Marítimos comenzó a aplicar la medida desde el miércoles con el objetivo de proteger la conservación de sus costas frente a los productos que deterioran los arrecifes de coral, destruyen las larvas, obstruyen su sistema reproductivo y provocan el blanqueamiento de los corales. En los últimos años, expertos ecologistas habían expresado su preocupación por el daño causado a los corales por el turismo masivo y algunas de las lociones que usaban los visitantes. Las autoridades tailandesas anunciaron que quien incumpla la ley tendrá que afrontar una multa de hasta $3,000. La norma prohíbe específicamente llevar estas cremas y usarlas dentro de los parques naturales marítimos, por lo que se ofrecerá a los turistas dejarlas en la entrada. Asimismo, se pidió la colaboración de los visitantes para que no usen los productos solares especificados cuando visiten las playas protegidas. Antes del cierre de las fronteras internacionales por la pandemia, Tailandia, que es uno de los países más visitados del mundo por sus espectaculares playas tropicales, preveía alcanzar los 40 millones de turistas al año. Un enorme número de visitantes que mantenía el rentable sector del turismo, en muchas ocasiones a costa de la conservación de los entornos naturales. Hasta el año 2019 se produjeron 1.100 millones de toneladas de desechos anuales en el mundo, de los cuales solo el 13% es reciclado, es decir, 323 millones. Estados Unidos es el principal productor de basura por persona, con un 12% de los desechos mundiales. Para exhortar a la gente a adoptar la cultura del reciclaje, aparece este sistema tecnológico. Colombia pierde cada año 2 billones de dólares por no gestionar efectivamente sus residuos plásticos. Esta es una cifra alarmante, pero asimismo abre oportunidades de negocio para ser exploradas. Justamente, dos jóvenes investigadores de la Universidad de Córdoba, ubicada en el municipio de Sahagún, en Colombia, descubrieron, a partir de sus análisis, la forma de automatizar el proceso de gestión de residuos. Veamos cómo. El sistema automatizado sirve para la separación y clasificación de los residuos mediante el aprendizaje automatizado de una neurona artificial. La idea surge ante la problemática ambiental que se presenta actualmente en nuestra sociedad, la cual no tiene una educación ambiental que persista en los conocimientos, comportamientos y hábitos frente a la afectación de los elementos de la naturaleza. Esta innovación tecnológica tiene la capacidad de reconocer y separar bolsas plásticas, empaques de alimentos, poliestileno expandido y cartón. Lo más interesante es que puede ser replicado en cualquier sector y en cualquier entorno. Veamos cómo funciona. El sistema funciona mediante reconocimiento de objetos a través de una cámara web, la cual capta el residuo y envía los datos al servidor. Y este identifica y envía una respuesta de activación al microcontrolador que se encargará de abrir una de las canecas donde se deposita el residuo. El problema que soluciona el sistema automatizado es minimizar porcentualmente la afectación del ecosistema mediante la práctica del reciclaje que se realiza tanto en el sector público como en el sector privado. La cifra para Colombia es del 78% de hogares que no reciclan. Bastante alta, pero con una solución como estas, aplicada a entornos corporativos, educativos o familiares, podremos reducir la brecha y gestionar efectivamente los residuos plásticos. Esta es una nota de Adriana Molano para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Los ríos son las principales vías de contaminación de los océanos.
Según datos otorgados por The Ocean Cleanup, el 80% de la contaminación por residuos plásticos provienen de 1,000 ríos distribuidos en todo el planeta. Se estima que se vierten entre 0.8 y 2.7 millones de toneladas métricas anuales. Conozcamos la situación que vive hoy el Mar Menor debido a esto. El Mar Menor, en la región española de Murcia, ha vuelto a escupir a sus playas millones de peces muertos o moribundos por falta de oxígeno. Esta laguna de 135 kilómetros cuadrados está separada del mar Mediterráneo por una fina franja de arena de 22 kilómetros de largo que la protege de los embates del mar abierto. Sin embargo, el flujo constante de vertidos del riego agrícola la ha convertido en una trampa mortal para un espacio que siempre fue considerado un paraíso de vida. A través de este cauce llegan a diario entre 4 y 5.000 kilos de nitratos que contribuyen a propiciar un fenómeno de eutrofización, de crecimiento explosivo de fitoplancton, que es la causa principal que ha terminado desembocando durante los últimos días en el peor episodio de mortalidad de peces en la laguna del Mar Menor como consecuencia del agotamiento del oxígeno en el agua. Apodada la Huerta de Europa, Murcia produce frutas y hortalizas para millones de consumidores en todo el continente. Son muchas las voces que llevan años advirtiendo del desastre, pero las autoridades dejaron hacer al poderoso sector agrícola. Y a pesar de la alarma que ha provocado este desastre ecológico, los expertos son pesimistas. El episodio se repetirá. Y es lo que, bueno, lo que llevamos diciendo ya también desde hace mucho tiempo, que mientras no se corten esas entradas de nutrientes al ecosistema, esto seguirá pasando. El pasado sábado, miles de personas formaron una cadena humana a lo largo del lago para denunciar la pasividad de las autoridades para frenar la muerte del Mar Menor. Vestidos de negro y en señal de luto, guardaron un minuto de silencio y exigieron que se diriman responsabilidades para que esto no vuelva a ocurrir. A lo largo de 9 meses, Chile se concentrará en la preparación y aprobación de una nueva constitución. El proceso fue aprobado con el voto del 78.27% de su población. En dicha asamblea participaron 155 miembros que también fueron electos por voto popular. Veamos en qué consiste, para qué y cuál fue el punto de partida. Ceremonia indígena en Santiago de Chile para celebrar el primer mes de la Convención Constituyente. En el acto han participado gran parte de sus 155 miembros encargados de redactar una nueva constitución que reemplace la heredada de Pinochet. Han seguido el ritual de la pagua propio de los pueblos originarios del norte como los aymara, quechua o diaguita. Agradecen a la Pachamama o Madre Tierra el regreso del sol en la segunda mitad del invierno austral. Hayan podido conectar con la tierra y con el aquí y el ahora, para entender que lo que estamos haciendo en este momento va a tener repercusión en el futuro que quizás nosotros no vamos a ver. Pero es mucho más representativo que lo que políticamente hemos tenido en la historia de Chile. Y trae lo propio de esos territorios y de esos grupos, que hay insatisfacciones, dolores y humillaciones que se han puesto en común y que la hemos tenido que ir trabajando, no solo dentro del hemiciclo y en las reuniones, sino también en los vínculos humanos entre nosotros. La convención, con 17 escaños reservados a representantes indígenas, va limando asperezas, aunque continúa habiendo importantes discrepancias entre las distintas ideologías. En este tiempo ha acordado la creación de 8 comisiones. Sus miembros fueron elegidos en los comicios del pasado mayo, que premiaron a independientes y comunistas frente a partidos tradicionales. Actualmente, el entretenimiento a través de los videojuegos está siendo excesivo. Datos de la Agencia de Investigación en la Industria de Videojuegos revelan que actualmente el 40% de la población mundial es usuaria de este servicio, es decir, hay 3.1 mil millones de consumidores. Sin embargo, su popularidad podría ser un impulso para la educación y la cultura.
También unas investigaciones sobre los... Yaupan, una historia de la conquista, busca desmitificar la historia tradicional de la conquista de México. El videojuego remite a un pasaje polémico de ese periodo, cuando hace 500 años cayó Tenochtitlan, la gran ciudad del Imperio Mexica o Azteca, que ahora es la Ciudad de México. Cuando los españoles desembarcaron, los aztecas estaban en guerra con varias naciones indígenas mesoamericanas, que querían poner fin a su dominio. En 1521, el pueblo tlaxcalteca se alió con el conquistador Hernán Cortés para tomar Tenochtitlan, por lo que se les tildó de traidores. Merecemos reflexionar sobre esta versión de los indios conquistadores, pensarnos más allá de la conquista. ¿Cómo pensaríamos el pasado de México y de toda América desde los pueblos igualmente indígenas que no solo no fueron conquistados, sino que fueron conquistadores, ¿no? ¿Cómo pensar el pasado, el presente y el futuro de América Latina más allá del trauma de la conquista, ¿no? Sino pensarnos como vencedores y como protagonistas de nuestra propia historia? Yaupan fue desarrollado por un equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México y reedita ese episodio a partir de nuevos estudios históricos, como el de un lienzo del siglo XVI que plasma en 87 dibujos las batallas libradas desde la perspectiva vencedora de los tlaxcaltecas, una nación independiente en guerra contra el imperio. Hay diferentes versiones sobre esta historia. Esta es una más, la de los tlaxcaltecas, la del pueblo tlaxcalteca, que se erigió como vencedor de las guerras y las alianzas de conquista, y así lo expresaba en documentos como el lienzo de Tlaxcala. Yaupan, que en idioma náhuatl significa donde nace la guerra, muestra la travesía que siguió esa fuerza por Tlaxcala y Cholula en su expansión hacia Tenochtitlan. El jugador puede elegir entre dos avatares, una princesa o un guerrero indígena, para pelear inicialmente con seres extraños, como son denominados los soldados españoles, con quien luego se alía para luchar contra los aztecas y otros pueblos, hasta llegar al corazón del imperio. Cada uno de los 8 niveles del videojuego recrea la vida de esas naciones con sus volcanes, ríos, templos ceremoniales, flora y fauna. Los niveles reflejan 8 grandes capítulos del lienzo, como el arribo de los españoles, las alianzas matrimoniales y el pacto de guerra. Y una de esas historias son los indios conquistadores. Todas estas personas que estuvieron en los pelotones, en los ejércitos, también se autodenominaban y los mismos españoles los veían como conquistadores. Por años nos han dicho que los indígenas son vencidos, pero Mesoamérica era inmenso. El videojuego, que estará disponible para el público desde el 23 de septiembre, resalta además el papel de la mujer en la conquista, con los avatares de Tecuelhuetzin, conocida como Luisa Xicoténcatl, que luchó junto al ejército vencedor, y Malintzin, quien fue intérprete del náhuatl, el idioma de los aztecas para los españoles. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com. Y las redes sociales, nos encuentras como @NCC Iberoamérica en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.